Muchas personas ven a las plantaciones forestales como algo esencialmente bueno. Ellas evocan el paisaje perdido de los antepasados. A menudo, escuchamos que promueven el desarrollo y generan trabajo. Dicen que las forestaciones alimentarán la industria y harán crecer al país. Los árboles, además, son vistos como un elemento que mejora los ambientes. Es casi inevitable, entonces, que se apoye la expansión forestal. La Cuenca del Plata es uno de los destinos sudamericanos para las grandes corporaciones forestales. La aptitud de sus tierras y los dividendos de la actividad son la mezcla explosiva que está tapizando la región con pinos y eucaliptos. Solo en la provincia de Corrientes se pasó de 60.000 hectáreas en 2001 a 450.000 en 2011. Desde que los árboles son plantados hasta que se transforman en madera o papel, el modelo forestal tiene muchos atributos. Destruye ecosistemas y biodiversidad, degrada suelos y fuentes de agua, envenena la tierra y los arroyos, expulsa a los pobladores, convierte pueblos pujantes en sitios miserables y puede contribuir al calentamiento global y al cambio climático. Además, genera trabajo precario y quebranta la salud pública. Y hace todo esto bajo la promesa del desarrollo regional. Es cierto que la industrialización genera un beneficio económico a corto plazo. Pero este lucro se obtiene sacrificando la esperanza de una economía sustentable. Una economía fundada sobre la dignidad de los que aún no nacieron. Para la mayor parte de nosotros, la idea de árbol es un concepto lleno de significados nobles. El árbol simboliza muchas cosas importantes en nuestra cultura. Del mismo modo, hacemos extensiva esta idea buena del árbol a la idea del bosque. Cuando se habla de un bosque, en el imaginario popular por lo menos, hay algo de positivo. Uno se imagina diversidad, aves, mamíferos. Digamos, todo un ecosistema complejo que corre peligro a nivel mundial y que hay que proteger. Mediante una artera manipulación, la industria forestal llama a las plantaciones de pinos y eucaliptos bosques cultivados, una expresión que simula una imagen de armonía con la naturaleza. Las forestaciones se parecen externamente a los bosques porque en ellas sobresale la figura del árbol. Cuando pensamos en cultivos de árboles, pensamos distinto que cuando pensamos en otros tipos de cultivos. En general le damos como un crédito extra, como que la plantación forestal tiene características que la hacen ambientalmente más amigable que otro tipo de cultivo. Aunque externamente se parecen, estas gigantescas forestaciones artificiales están lejos de ser bosques. Son monocultivos extraordinariamente simples. Una masa uniforme de árboles idénticos que, en esencia, es la negación misma del bosque. Muchas veces se habla de los bosques de pinos y los bosques de eucaliptos. En realidad estamos hablando de áreas plantadas, parecidas a otro cultivo, solo que son plantaciones de árboles, pero que no tienen nada que ver con un bosque nativo. Los bosques naturales son ecosistemas complejos integrados por muchísimas especies. A través de las relaciones entre sus habitantes, los bosques se autorregulan, reciclan sus nutrientes, forman y conservan el suelo. Y hacen esto manteniendo su riqueza y su biodiversidad a lo largo de cientos de años. Cada bosque es el resultado de un proceso circular. Mientras crea oportunidades para que vivan sus habitantes, es también el producto de las relaciones que entablan entre ellos. Tenemos una diversidad enorme de especies que han
coevolucionado, que han coexistido durante millones de años, que están sujetas a reglas ambientales y que están controladas por sus enemigos naturales, por sus patógenos, sus herbívoros, etc., viviendo en un ambiente en el que han estado, como decía, hace muchísimo más tiempo. Los bosques son el resultado de una selección larga y continua. Por eso no son algo estático. Nada está quieto en ellos. Aquí todo bulle, nace, crece, muere, se recicla. Al observar un bosque, vemos solo un instante de un proceso continuo de regeneración y autoorganización apoyado sobre la memoria del ecosistema. Los bosques son procesos, y el solo hecho de usar un sustantivo para designarlos puede inducirnos a tratarlos como cosas, despojándolos de su realidad dinámica y viviente. Las forestaciones son monocultivos artificiales plantados para producir celulosa o madera. Son también un espacio muerto para los organismos del bosque nativo. Aquí, gran parte de las especies no tiene las condiciones adecuadas para vivir y desaparece. No permite que se desarrolle prácticamente nada abajo, no se desarrollan ni epífitas, ni parásitas, ni gramíneas, ni arbustos, nada, y no alimentan a la fauna local. Para la fauna local son un gran desierto alimenticio. Y la fauna local, las pocas veces que encuentra que eso puede ser alimento, que es el caso de la hormiga cortadora, a la cual le encantan los pinos eucaliptos para alimentar sus colonias, son exterminadas con agrotóxicos. Sin la biodiversidad, se desintegra la unidad ecológica del ambiente. Se cortan los procesos esenciales de reciclado de nutrientes, de regulación del agua, de formación de suelo. Cuando se elimina el ecosistema, todo aquello que fue creado evolutivamente se sacrifica al servicio del cultivo de una sola especie de árbol. Entonces, ¿qué tiene en común con un bosque? Nada. Son básicamente un gran monocultivo, igual que la soja. Están basados en el mismo paquete de agrotóxicos y de extirpación de todos los recursos que se encuentran allí. Crecen a costa del agua y a costa del suelo e impacta sobre la gente gravemente. Y eso es otra parte del bosque. Un bosque es el ecosistema donde vive gente, que da vida a gente, que da alimento a gente, que da elementos a la gente para que construya sus casas, para que se alimente, para que se cure con plantas medicinales, y esto no da absolutamente nada de todo eso. Para la industria, cada árbol plantado no busca proteger un ecosistema, ni su biodiversidad, ni las personas que lo habitan. Cada árbol tiene el mero objetivo de producir celulosa y madera comerciables. Para la industria, los organismos del bosque, incluyendo a las personas, son un estorbo que hay que eliminar para alcanzar este objetivo. Las forestaciones se plantan arrasando ecosistemas naturales y sociedades humanas. Claro que no siempre fue así. Muchos bosques no desaparecieron por las forestaciones. En la provincia de Misiones, las decisiones productivas fueron durante un siglo el estigma para la selva nativa. Gobierno tras gobierno, se cometió el mismo error: pensar que una sola producción debía ser la base de la economía local. Primero se explotaron la madera nativa y la yerba silvestre. Cientos de obrajes instalados en el corazón de la selva cortaban los árboles más grandes. La riqueza de la selva era considerada interminable, y a la par de la extracción de árboles se podaban los yerbales nativos. Los troncos de la selva se iban río abajo en las jangadas, mientras por el Paraná los vapores traían miles de colonos a esta nueva tierra prometida. Con el estímulo del gobierno, las áreas con selva degradada eran entregadas a los colonos, que quemaban todo y plantaban yerbatales. El gobierno pensaba que esto salvaría la economía misionera.
estaban repletas de yerba cultivada, la sobreoferta bajaba los precios y los colonos se llevaban la peor parte. Entonces el gobierno apelaba a una nueva variante productiva. El cultivo de ananá, de tún, de té, de plátano, de papas, de mandioca, de cítricos, de tabaco, una larga lista de soluciones mágicas para los campesinos. Pero con cada apuesta a una sola producción, la economía se hacía más frágil y los suelos se degradaban. El éxito de los primeros años se desvanecía cuando declinaba la productividad o atacaba una plaga. Entonces había que quemar nuevas parcelas de selva. Fracaso tras fracaso, los colonos seguían igual de pobres y buscando un futuro para sus hijos, migraban hacia los pueblos. Mientras tanto, desaparecía el verdadero capital natural, la selva, y el territorio de Misiones se iba quedando sin suelos fértiles. Entonces, en las chacras abandonadas, comenzaba la última etapa productiva de esta historia. Las viejas chacras se transformaron en cultivos forestales. Cerca de la mitad de las tierras misioneras forestadas tiene este origen. Los gobiernos comprendieron que esto era un negocio redondo. Desde la década de 1970, se comenzó a subsidiar el desmonte directo para cultivos forestales. Hoy, Misiones tiene un total de 350.000 hectáreas forestadas y perdió el 80% de su selva nativa. Paralelamente, los planes forestales consolidaron un poder enorme en manos de unas pocas empresas. Misiones perdió su principal capital natural. Y los gobiernos improvisaron soluciones productivas desesperadas. Las ideas detrás de esas decisiones eliminaron la selva, cambiaron diversidad por monocultivos y degradaron la tierra. Y este ciclo sigue en la actualidad. El arribo de inmigrantes brasileros, campesinos sin tierra y desocupados urbanos al centro de Misiones está produciendo hoy una colonización brutal de la selva mediante el fuego. Los colonos se dedican al cultivo de tabaco. Muchos son ilegales y pobres en extremo y quedan sometidos a la voluntad de las cooperativas tabacaleras. Niños y adultos trabajan duramente en condiciones de extrema vulnerabilidad y riesgo sanitario. En 5 años se agota la tierra y se quema una nueva parcela de selva. Luego, sobre las chacras abandonadas, llegan los pinos. La transformación de selva misionera en forestaciones es una simplificación brutal del ecosistema por malas decisiones productivas. Hacia el sur, en Corrientes, donde nunca hubo selvas, los cultivos se implantan directamente sobre pastizales naturales. Es fácil comprender que eliminar bosques para cultivar árboles es un crimen ecosocial. Pero muchas personas creen que forestar sobre un pastizal es mejorar el ambiente. Sin embargo, esto esconde una destrucción silenciosa y despiadada. Ahí tenemos un tema que es una visión europea de nuestro propio ecosistema. Sobre todo Argentina y Uruguay. Mucha de esa población proviene de la migración. Ese tipo de gente proviene de ecosistemas de bosques. Una pradera es un lugar donde no hay nada. No hay pasto. La visión de mucha gente es, eso es pasto nomás. Y se olvidan de decir que en nuestros países la gran parte de la biodiversidad está en la pradera, no está en el bosque. Fuimos educados en la idea de que los ecosistemas son los bosques. Tanto se los usó como ejemplo que creemos que solo los bosques son ecosistemas. Es casi natural, entonces, que veamos a los ambientes sin árboles como espacios vacíos.
Pero no todos los ecosistemas naturales desembocan en un bosque. En función del clima, del agua y del terreno, la naturaleza se desarrolla formando el ecosistema mejor adaptado a cada región, sean arbustales, bosques o pastizales. De hecho, crecen pastizales allí donde el bosque no prospera naturalmente. Los pastizales parecen vacíos, pero esto cambia cuando los miramos desde abajo. Ellos son ecosistemas complejos, autorregulados y autoorganizados como los bosques, solo que en lugar de árboles, tienen pastos. Una pradera tiene cientos o miles de especies. Ahí está nuestra gran riqueza en materia de biodiversidad. Y a su vez es un ecosistema que funciona de esa manera. Está adaptado ese ecosistema al clima, al suelo, a las temperaturas extremas, a la falta de agua, al exceso de agua. Por eso se desarrolló ese tipo de ecosistema y no un bosque. Es el ecosistema adaptado a ese ambiente. Y a su vez es el que da vida a toda nuestra biodiversidad. Gran parte de nuestros mamíferos, nuestras aves, se alimentan de la pradera, no del bosque. No saben ni cómo vivir en un bosque. Los pastizales del norte correntino poseen una riqueza biológica singular. La región del Aguapey es el hogar del venado de las pampas, el yetapá de collar, el tordo amarillo, el aguaraguazú, entre otras especies ya extinguidas en el resto del país. Y la principal extinción se dio en la llanura pampeana. Hoy, este paisaje es un escenario de cosechas masivas en el cual hay cada vez más máquinas y menos hombres. El enorme poder transformador de la agricultura se traduce en las imágenes satelitales, en una gigantesca cuadrícula extendida a lo largo del territorio. Esta región estaba cubierta por pastizales que desaparecieron hace un siglo, y con ellos casi todas sus especies silvestres. Algunas lograron sobrevivir allí donde la agricultura no pudo entrar. Y esto es lo que ocurre en el norte de Corrientes. Durante más de dos siglos, la ganadería extensiva fue una garantía de supervivencia para el venado de las pampas y otras especies. Aquí, la producción fue el mejor aliado de la conservación. Pero ahora las cosas están cambiando y los monocultivos forestales amenazan este precioso equilibrio. En apenas 15 años, las forestaciones eliminaron el 30% de los pastizales ganaderos que necesitan los venados. Y todo indica que seguirán avanzando. Estas especies se extinguirán mientras sigamos creyendo que los pastizales están vacíos y que plantar árboles allí es mejorar el ambiente. Un profundo error que nos está dejando sin ecosistema. En los ambientes de arbustal, de pastizal, de sabana, cuando introducimos árboles como los pinos, no solo introducimos una especie, sino que introducimos una forma de vida nueva. Y la fauna nativa y la flora nativa no están adaptadas a esa nueva forma de vida. ¿Qué problema traen los pinos? En los ambientes donde predominan los pastizales, está relacionado fundamentalmente con la modificación drástica del ambiente. Cuando se foresta sobre el pastizal, el efecto es desastroso. A medida que los árboles crecen, se interrumpe el desarrollo de plantas y animales, sustituyendo un ambiente complejo y diverso por un monocultivo de árboles. Pero un monocultivo muy particular es este. Uno dice, lo compara con la soja, que también es un monocultivo. ¿Qué pasa con la soja? ¿Cuál es la diferencia con el pino o el eucalipto? Que la soja es anual. Estos son cultivos permanentes. Pero si uno fuera más o menos serio, diría, bueno, está, yo he hecho dos años, tres años de soja, el suelo se está empobreciendo, voy a dejar de sembrar soja y plantar otra cosa. En el caso de la forestación, no, ya está plantado. Estamos hablando de años que puede ser entre 7, en el caso del eucalipto, o hasta 15 o 20 en el caso del pino. Y que muchas veces, en el caso de ambos, después que se corta la primera cosecha, se vuelve a plantar un nuevo monocultivo. Puede haber 2, 3, 4 monocultivos de corrido. Y es muy difícil, una vez que se acabó la cosecha, de volver o a restablecer una pradera o a restablecer un bosque. Es muy difícil, es casi imposible, por todos los cambios que ocurrieron en todos esos años de monocultivo.
Los cambios que producen las forestaciones son drásticos y muchas veces irreversibles. Y estos cambios comienzan desde bien abajo. Vemos a los ecosistemas, pero rara vez nos fijamos en el suelo que los sostiene. Sin embargo, ambos forman parte del mismo ciclo de la vida. Un ciclo que las forestaciones cortan brutalmente. Los cultivos forestales extraen una enorme cantidad de nutrientes. Se ha estimado que en 45 años, con 3 cultivos sucesivos de pino, podría extraerse una cantidad de fósforo equivalente al fijado durante 10.000 años. Una gran parte de los nutrientes tomados por el árbol se van del ecosistema cuando los troncos son sacados con corteza. Luego de la primera o segunda cosecha, muchas plantaciones son inviables, a menos que se invierta mucho dinero en fertilización química. Pero el daño al suelo es mucho más profundo. Un ecosistema es la expresión de la biodiversidad archivada y resguardada en el suelo. Un árbol de 30 toneladas fue una semilla atesorada en la tierra. El suelo es el guardián del ecosistema y su garantía de supervivencia. Quizá debamos comenzar a pensar que los distintos ecosistemas terrestres son manifestaciones de una misma unidad, el suelo viviente. El suelo no es nitrógeno, fósforo y potasio, como parecen creer los agrónomos. El suelo es un no diría organismo, pero es un ecosistema vivo, donde hay una enorme cantidad de vida, que es la que hace que ese suelo esté funcionando y reciclándose permanentemente. Mirando con atención estas imágenes del suelo del pastizal, podemos ver la biodiversidad que lo habita. Algunos de sus organismos son visibles, muchos otros son microscópicos. Hay millones de ellos en un gramo de tierra, y pueden sumar toneladas por hectárea. Ellos se encargan del trabajo más duro y menos visible de un ecosistema. Reciclan los nutrientes, fijan el nitrógeno, incorporan la materia orgánica, mantienen la estructura del suelo, su porosidad, su humedad. Hacen que el suelo funcione. Dañarlos significa degradar la principal fuente de nuestros alimentos. Estos seres diminutos, con su movimiento incesante, son el principal sostén de los procesos sociales. Sin ellos, no hay esperanzas para nuestros hijos. La biodiversidad del suelo es la menos comprendida y la más vulnerable. Sin embargo, los monocultivos acaban con ella. Esto comienza con un cambio químico. Los árboles toman calcio y magnesio del suelo, volviéndolo ácido, lo que se agrava con la acumulación de hojas y restos vegetales. Las hojas de los pinos, además, liberan sustancias tóxicas como los polifenoles. La plantación extrae agua de capas profundas que, a medida que sube, arrastra sales y otras sustancias. El aluminio aumenta superficialmente en los suelos forestados. Este elemento es tóxico para muchos organismos formadores de suelo, como bacterias y hongos. Con un suelo más ácido, salinizado y tóxico, desaparecen organismos que reciclan nutrientes y se cortan los procesos vitales del suelo. Se demostró que la degradación de la materia orgánica en cultivos de pinos y eucaliptos puede ser 15 veces más lenta que en los pastizales. Y esto tiene profundas consecuencias sociales. Hay trabajos hechos en las sierras del sur de la provincia de Buenos Aires que muestran que el crecimiento de pinos provoca cambios en la estructura y en las condiciones del suelo que los hacen mucho menos aptos para la agricultura. De forma que sin querer uno por ahí está condicionando usos futuros de la tierra cuando está optando por una actividad forestal. La implantación forestal muchas veces cierra posibilidades de desarrollo futuro. Quiero decir, es difícil volver de un campo forestal a un campo
agrícola o ganadero. Las chacras instaladas en Misiones, sobre forestación instaladas, tienen rendimientos paupérrimos. La tierra gastada ya no sirve para producir alimentos en calidad y cantidad. Las forestaciones compactas de miles de hectáreas sobre pastizales que existen en Corrientes están condenando sus suelos. Y la situación empeora cuando se considera el agua. Los campesinos misioneros saben que si hay forestaciones, solo es cuestión de tiempo para que el agua desaparezca. En la localidad de Libertad, Jorge Villalba trabaja algo menos de una hectárea. En pleno diciembre, sus plantas están sufriendo el calor subtropical. Ahora necesita regar su cultivo y su huerta. Pero las forestaciones terminaron con todos los arroyos de la región. Acá en Libertad había montones de arroyos. ¿Ahora dónde hay? Vos tienes que ir acá, no sé, unos 20, 30 kilómetros para encontrar una vetrina. Y antes había, acá mismo había uno. Y más allá había otro. Y ahora ya no hay más, se secó todo. Para salvar sus plantas, Jorge Villalba necesita un pozo para alcanzar la napa de agua. Por poco dinero, dos vecinos hacen el trabajo duro. Con la acción protectora de la selva, 4 metros eran suficientes para alcanzar el agua. Ahora ellos esperan encontrarla a un nivel mucho más profundo. Y en ese nivel que estamos nosotros ahora, 9, 10 metros, 11 puede ser que sale ya. Porque estamos medio la bajada. Una constante en todas las regiones forestadas. El arroyo que ya no existe y el agua cada vez más profunda. Cuando las plantaciones eliminan los pastizales, directamente se cambia el régimen hídrico del ecosistema. Cuando llueve en un pastizal bien conservado, el agua llega casi directamente al suelo. Una gran parte se infiltra alimentando las napas y el resto circula sin producir erosión por arrastre de sedimentos. Imaginemos esa misma pradera ahora con una plantación de pinos. E imaginemos cómo son esos pinos en particular. Son altos, tienen mucho follaje y conservan el follaje todo el año. Entonces, ¿qué pasa cuando llueve? Si la lluvia es escasa, el agua puede ni siquiera llegar al suelo. Cuando llueve sobre las forestaciones, una parte del agua queda en el follaje y se evapora. Y otra parte es retenida por la hojarasca y no se infiltra. Además, en su crecimiento, los árboles consumen mucho más agua que los pastos, incluso de capas más profundas. Por un lado, menos aporte de agua de lluvias y por el otro, un consumo mayor del agua del suelo. El resultado es un balance hídrico negativo. Sale más agua de la que entra y esto se traduce en mucho menos agua disponible. Cada vez que surge el debate, aparecen los técnicos, los expertos, diciendo no hay evidencia científica que demuestre que los eucaliptos o los pinos impactan sobre el agua. Y con eso quieren convencer a la gente de que no impactan sobre el agua. Y eso es simplemente mentira. Eso es mentira porque sí se ha hecho investigación. Y sí se sabe que impacta negativamente sobre el agua. Y por otro lado, la gente local que siempre dice exactamente lo mismo, desde que se plantó el eucalipto, desde que se plantó el pino, se acabó el agua. Y hay una especie de amnesia de que décadas atrás, en todo el mundo, en Uruguay en particular, se fomentaba la plantación de eucaliptos para desecar bañados, considerados en aquella época como ecosistemas mal sanos, improductivos, que era bueno secarlos. Ahora las forestaciones no buscan secar bañados, pero también lo hacen. Desde el aire vemos las lagunas del oeste de los esteros de Liberá rodeadas de cultivos forestales. El impacto sobre este humedal de importancia estratégica es incalculable. Liberá vive del recurso agua. El agua es la sangre de los esteros. Entonces,
La forma en que las plantaciones interactúen con el agua va a determinar también la dinámica de todo el sistema. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que por lo menos a nivel local es probable que veamos la desecación de pequeñas lagunas al principio en función de un consumo de agua por parte de los pinos que es mayor que el agua que cae directamente sobre la plantación. Los pinos consumen más agua de la que llueve directamente encima de ellos. Quiere decir que tienen que estar drenando aguas de alrededor. En los años con poca lluvia, las lagunas comienzan a secarse. Pero hay un problema adicional. Los pinos son especies invasoras, especialmente sobre pastizales subtropicales. Un cultivo produce cientos de millones de semillas y muchas germinan fuera de la plantación, dando origen a focos de dispersión. Primero la forestación seca las lagunas y luego son colonizadas por pinos. Este bañado está rodeado de forestaciones. De a poco se fue secando y ahora está siendo invadido por pinos espontáneos. Una vez que los árboles se instalan, aumenta la extracción de agua del humedal y este círculo vicioso termina por secarlo completamente. Quiere decir que se genera un mecanismo de retroalimentación que hace que el propio pino genere condiciones apropiadas para el establecimiento de sus semillas. De esa forma, los sectores que hoy por hoy están ecológicamente vedados a la forestación, porque el agua impide el establecimiento de las semillas, con el paso de los años, de a poco, se van abriendo al avance espontáneo de los pinos o eventualmente a la plantación. Las 450.000 hectáreas implantadas en Corrientes ya se expanden espontáneamente. Muchos focos de invasión están dentro de la Reserva Natural Iberá, donde no debería haber plantaciones forestales masivas. Las consecuencias de la invasión se verán en el futuro, cuando no haya modo de controlar a los pinos. Romper el equilibrio del agua es algo común cuando se foresta sobre pastizales. Pero la industria siempre tiene un argumento más importante para defender el modelo. La idea de plantar árboles para capturar dióxido de carbono y mitigar el cambio climático es el principal argumento verde de la industria forestal. Sin embargo, parece ocurrir exactamente lo contrario. En Misiones, la selva era el mejor reservorio posible de carbono. Destruirla elimina más del que puede fijar la forestación implantada. En un pastizal, la situación es menos visible. Allí, la mayor parte del carbono está almacenada en el suelo. Cuando se plantan árboles, estos acumulan más carbono que los pastos en sus troncos y ramas. Pero después de la cosecha, este carbono sale del ecosistema y, transformado en cartón o papel, se degrada rápidamente, volviendo al aire como anhídrido carbónico. Las raíces, ramas y hojas de los árboles no se incorporan completamente al suelo, debido a los cambios químicos y biológicos que produce la forestación. Además, mucho del carbono almacenado por el suelo del pastizal también se pierde. En algunos sitios, estas pérdidas superan al carbono acumulado en los árboles. Así, cuando se cambia un pastizal por un cultivo, suele ser mayor el carbono emitido que el que logra almacenarse. Y en estos casos, las forestaciones contribuyen al calentamiento global. Suelos tóxicos y sin vida. Invasiones silenciosas y sin freno. El equilibrio del agua fracturado. Un futuro negado a la próxima generación. Una sociedad que no podrá sobrevivir sin ambiente. Sin embargo, los cultivos crecen sin control y la visión económica de corto plazo es el verdugo implacable de nuestra sociedad. Las comunidades locales y los gobernantes creen que las forestaciones traerán desarrollo regional, pero la realidad suele ser muy distinta. Si en una etapa inicial las plantaciones demandan mano de obra, esta prosperidad temprana disimula el vacío laboral posterior. En todo su ciclo, la industria para celulosa crea en promedio un puesto de trabajo cada 70 hectáreas.
mucho menos que si estas tierras se hubieran dedicado a otras actividades productivas. Pero esto hoy es imposible. Las forestaciones se extienden y las comunidades rurales agonizan y mueren. Entre 1991 y 2001, la población urbana de Puerto Libertad pasó del 49 al 71%. En ese lapso, más del 90% de este municipio misionero se cubrió de forestaciones. De una población de más de 1.000 personas, solo quedan dos colonos en el paraje del kilómetro 22 del municipio de Puerto Piray. Sus vecinos emigraron hace tiempo a los pueblos pobres. En esta casa nació Chocho Benítez hace 60 años. Aquí se crió y aquí también nacieron sus hijos. Ahora él y su esposa viven solos, aislados por las plantaciones forestales. Antes había más de 1.000 personas. Sí, cantidades. Mi viejo laburó acá 37 años. Somos 12 hermanos. Nací y criado acá. Todos nos criamos acá. La industria forestal hace enormes esfuerzos para sacar a los pobladores y borrar la memoria social de los territorios que ocupa. Y tumbaron toda la escuela, llevaron a Santa Teresa. La prueba más palpable está en la escuela. Cerrada por falta de alumnos, está siendo demolida como para que no queden rastros de la antigua población. Chocho no quiere abandonar este lugar, aunque permanecer es muy difícil. El aislamiento y la falta de vecinos pesan sobre él y su esposa. Pero su destino está marcado. Finalmente los vestigios de su comunidad quedarán sepultados bajo los pinos y ellos terminarán mudándose al pueblo. En los pueblos forestales, las esperanzas de una vida mejor pueden desvanecerse rápidamente. Según el último censo nacional, cuando la desocupación promedio de Misiones era del 27%, en el municipio más forestado alcanzaba el máximo del 37%. Aquí la industria tiene todo el poder sobre los ciudadanos. Los que tienen suerte trabajan en una planta industrial de celulosa o de subproductos forestales. Muchos compiten entre sí para lograr un empleo en las empresas tercerizadas. La selección es feroz, porque se elige al que más produce y menos cobra. Otros consiguen ocuparse temporalmente en los aserraderos locales. En la mayoría de ellos, el grueso de los obreros trabaja en negro. Los accidentes inherentes a esta actividad son otra condena. Sin sindicatos ni seguros laborales, los mutilados deben conformarse con un subsidio por discapacidad. Muchos ni siquiera tienen la suerte de trabajar en negro en un aserradero y dependen de los planes de asistencia oficial. Así es la vida de los colonos en los pueblos forestales. Lo que parecía una buena opción laboral se transforma en una forma de esclavitud del siglo XXI. Bajo la amenaza permanente de ser despedidos, se somete a los trabajadores a todo tipo de abusos. Para comprender esto, solo basta conocer el caso de los motosierristas del norte misionero. Cuando la empresa nacional Celulosa Argentina fue privatizada y vendida a la chilena Alto Paraná, el grueso de su personal comenzó a depender de terceros llamados contratistas. A medida que la escala de producción crecía, los trabajos de poda, raleo y tala fueron entonces una fuente permanente de explotación laboral, trabajo en negro, maltratos y despidos arbitrarios. Al tercerizar el trabajo duro y riesgoso, la empresa se desligó de muchos problemas. Pero tras 10 años de abuso, estalló un conflicto laboral. Los motosierristas cortaron el acceso a la planta de celulosa de Alto Paraná, obligándola a cerrar. Fueron momentos muy tensos y la presión se hizo notar en toda la provincia.
Finalmente, debió intervenir el Estado Nacional. Al principio, los trabajadores consiguieron aumentar su salario, reducir el horario de trabajo y mejorar la seguridad laboral. Sin embargo, poco después, Alto Paraná comenzó a financiar a los contratistas en la compra de máquinas procesadoras. Verlas trabajar es una experiencia alucinante. Les toma menos de un minuto reducir un pino de 15 años a una pila ordenada de troncos limpios. Una máquina manejada por 3 personas hace el trabajo de 12. Además, es mucho más barata que un salario justo y no hace reclamos laborales. Como cualquier monocultivo, la economía forestal baja los costos aumentando la escala. Con motosierra, un trabajador cosecha 780 toneladas de madera por mes. Con las máquinas, cada trabajador rinde cerca de 2.900 toneladas. En Misiones, a medida que aumentó el volumen procesado de madera, disminuyó la mano de obra empleada. Hoy, el 70% de los obreros perdió su trabajo. Lo que está ocurriendo en Misiones es el óptimo de la industria forestal, un proceso altamente mecanizado con un mínimo aporte de trabajo humano. Sin embargo, algunos colonos se resisten. En el kilómetro 18 de Puerto Piray, los campesinos se reúnen para buscar alternativas para sus producciones. Ellos quieren industrializar lo que producen para los mercados locales. Esta es la única alternativa que tienen frente a la desolación laboral que propone el modelo forestal. Es también la manera de frenar el abandono de sus chacras y el éxodo hacia los pueblos. Pero esta no será una tarea fácil. El espacio que cuentan para producir está fuertemente restringido por las forestaciones. Lo que sobrevive de esta antigua colonia es una estrecha franja de 100 metros a orillas del camino en el interior de un océano forestal. Las chacras apenas producen rodeadas de árboles. Yo estuve observando muchos años, ¿no es cierto?, el crecimiento de las plantas y me di cuenta que en la costa del pino no crecen las plantas anuales. Esto tiene 20, 30 digamos, es mucho 30. Y allá tiene un metro de alto la rama cuando está lejos del pino. Un metro de alto o más tiene. Toda aquella parte planté maíz por el crecimiento que es mucho mejor allá. Uh-huh. El desarrollo es muy bueno. Pero está a 100 metros de la plantación de pino. El maíz que está bien desarrollado. Un metro la planta. El efecto de la forestación se nota en todos los cultivos aledaños. En la mandioca, en el maíz, en la sandía que tengo acá, en el melón, en el zapallo que le estuve mostrando, ¿sí? en todo. Y yo lo que diría para resumir la situación es, este es un modelo, y cuando digo este me refiero al modelo del monocultivo a gran escala, en el cual incluye el pino, el eucalipto, la soja, cualquier monocultivo a gran escala que se esté instalando, es un modelo, diría yo, desde el punto de vista humano, vacío y muerto. Usaría esas dos palabras. ¿Por qué digo vacío? Porque es un tipo de monocultivo que en la zona donde se instala expulsa gente. ¿Pero a costa de qué? Por eso decía que es vacío y muerto, a costa de la destrucción de los ecosistemas, de la vida en el campo, y a costa del vaciamiento del campo y la apropiación del campo por parte de grandes capitales nacionales y muchas veces extranjeros. Así se cierra el ciclo social de la industria forestal. Campos cubiertos por bloques forestales, colonias desaparecidas, chacras improductivas, familias rurales sin trabajo empujadas a una vida miserable en los pueblos. En este presente de los pobladores misioneros se observa el futuro de los correntinos. Más allá de las promesas, el único progreso es el de las empresas. Para peor, vivir en un pueblo forestal es someterse al estigma de una salud que se deteriora día a día.
El hospital de la localidad misionera de Puerto Esperanza se atesta de niños cada vez que baja la presión y hay brisa del oeste. El aumento de la incidencia de las patologías respiratorias, yo creo que es el parámetro más importante que tenemos, el aumento de las alergias. Puerto Esperanza se encuentra a pocos kilómetros de la planta de celulosa de la empresa chilena Alto Paraná y en el corazón de la zona forestada del norte misionero. Desde que la planta funciona a pleno, el porcentaje de niños con afecciones respiratorias aumentó 25 veces. Yo siempre cuento una anécdota, yo me hice la escuela primaria en la localidad de Banda y tener un chico asmático con procesos respiratorios era la rareza, era uno de cada 30 o 40, en mi grado era uno. Y hoy, trasladando a una realidad de un aula hoy de 40 o 45 chicos, calculamos que más del 60% padece de patologías respiratorias y asma y otras, ¿no? Rinitis alérgicas, procesos que hacen que un chico desde muy pequeño consuma medicamentos. Y esto es una realidad que se plasma en todos los hogares. Las emanaciones tóxicas de la planta de celulosa son parte del aire que respiran los habitantes. Con un cambio en el olor, los padres ya saben si sus hijos tendrán una crisis respiratoria. La gente de la zona sabe cuándo más o menos se tiene que preparar porque ya con algunos cambios climáticos que se presentan, sabemos que el día de mañana o en 2 o 3 días nuestros hijos que sufren lamentablemente de bronquitis obstructiva, lactantes sibilantes, de asmáticos o riníticos, van a presentar síntomas porque sentimos un olor muy peculiar que es producto de la emanación de productos tóxicos al ambiente. Pero los gases tóxicos no son la única causa. Normalmente, las afecciones respiratorias aumentaban durante el invierno. Pero el florecimiento masivo de los árboles hace desaparecer esta diferencia estacional y las consultas se extienden a lo largo del año. Esto obedece básicamente a que tenemos fenómenos alérgicos de distinto tipo por el polen, por ejemplo, a partir de septiembre, octubre, donde antes decaían las patologías respiratorias, el polen mantiene esta patología durante toda la época de octubre a enero. Entonces hace que prácticamente, si bien existen las diferencias estacionales, observamos que a lo largo de todo el año se observan las patologías respiratorias de forma muy, muy creciente, ¿no? El polen, los gases tóxicos, el humo, los plaguicidas, un atentado permanente a la salud de los niños. Pero más allá del sufrimiento diario de un niño enfermo, lo que preocupa al doctor Vera es el futuro. Obviamente que el consumo crónico a largo plazo de medicamentos, la recidiva permanente de patologías respiratorias a lo largo del año, esta sumatoria de patología más medicación en forma crónica, obviamente la calidad de vida nuestra, de la de nuestros hijos dentro de muchos años, no va a ser la misma, porque llegar a 60 años o a 65 años habiendo consumido medicamentos toda la vida, son medicamentos que obtienen efectos colaterales a nivel sistema nervioso, a nivel cardiovascular, respiratorio, o sea, es una sumatoria de cosas, pero muchas cosas las vamos a ver tardíamente en base a un análisis que también va a ser tardío, porque ya nos va a mostrar lo que pasó. Y seguramente en base a eso se harán modificaciones, pero ya va a ser un hecho consumado. La salud económica de las empresas se paga con la enfermedad de los niños. El crecimiento económico se paga con ecosistemas devastados y sociedades pobres. Esta es la ecuación del modelo instalado para producir celulosa barata. ¿Pero es barata la celulosa producida de esta manera? La industria forestal, como cualquier otro monocultivo, fundamenta su economía en base a costos que no paga. El costo de la eliminación de pastizales y selvas, el costo de los suelos destruidos, el costo de arroyos, lagunas y manantiales desecados, el costo de la desocupación, el costo de la miseria y la enfermedad. Estos costos quedan afuera de los cálculos monetarios. Si el modelo los asumiera, la producción de celulosa sería tan cara como inviable y todo el negocio se caería a pedazos. Pero la industria forestal no los paga, con lo cual estos costos se transforman en subsidios que son asumidos por el ambiente y el Estado. La sociedad argentina presente y futura está recibiendo la destrucción ambiental y social a cambio de sostener un modelo que solo busca utilidades económicas en el corto plazo.
Y gran parte de esto se hace para producir artículos que terminan en la basura. En Chile, en Uruguay, en Brasil, en Argentina, se repite el mismo modelo. El papel para libros y cuadernos representa cerca del 1% de toda la producción. Casi la mitad de lo que se produce es madera. Y el resto es pasta de celulosa para producir cartón, papel de embalaje, papel higiénico y de cocina y papel periódico. Se usa una vez y se desecha. Entonces, estamos produciendo, destruyendo ecosistemas para ese tipo de cosas, para cosas totalmente descartables. Entonces, ahí está el abuso. Entonces, lo que hay que aclarar es, bueno, gran parte de la celulosa que se produce no es para papel. Gran parte de lo que sí es para papel es descartable. Y una muy pequeña parte es para papel útil. Entonces, está hipotecando el futuro. Más que hipotecando, se está regalando el futuro. No es ni siquiera una hipoteca. Está regalando el futuro y lo único que se mide es el PBI. Bueno, a la naturaleza el PBI no le interesa y a la gente pobre tampoco. Con cada incremento en el PBI hay una disminución equivalente en el futuro que nos queda. Solemos oír que el mundo necesita más papel y más celulosa barata y que producirla nos traerá crecimiento y desarrollo. No hay desarrollo en un mundo devastado. Y esto cuestiona la misma idea de producir materias primas para exportación como algo necesario. Ahora, cuando comparamos el consumo en Uruguay per cápita, que es más o menos, 30 kilos por persona por año, y que es mucho, vivimos desperdiciando papel. Cuando comparamos con el consumo en Finlandia, que es de 400 kilos, me dice, bueno, ¿y estos finlandeses qué hacen? Pues leer más que nosotros no leen. Más veces que nosotros al baño no creo que vayan. O sea, es obvio que hay un desperdicio, un despilfarro gigantesco de papel. Cuando uno compara las cifras de los países ricos con los países más pobres, dice, bueno, acá hay algo que anda mal. La sociedad está pagando el crecimiento irracional de una industria que nos deja más pobres para abastecer de materiales descartables un mercado insaciable. A su vez, el creciente negocio de los biocombustibles a partir de celulosa abre la puerta a nuevos despilfarros. Como si esto no bastara, el Estado argentino subsidia económicamente las forestaciones de forma directa o indirecta desde la década de 1970. A través de desgravaciones, beneficios fiscales y subsidios directos, el Estado otorgó miles de millones de dólares a la industria forestal. El último instrumento fue la Ley 25.080 de 1999, prorrogada por 10 años en 2009. Los gobiernos y las empresas siguen apostando al crecimiento económico mediante la producción de materias primas baratas para exportación. Industrializarlas permite mejorar los dividendos locales, pero no compensa los pasivos de un monocultivo subsidiado por el ambiente y la sociedad. Sin embargo, la última trampa del modelo forestal está esperando en las góndolas de los comercios. Muchos consumidores responsables compran productos certificados apoyando el cuidado del medio ambiente. Sin embargo, gran parte de las certificaciones forestales no garantizan nada de esto, solo favorecen el negocio de las empresas. El problema central es que no se puede certificar un proceso que implica el cambio de un ecosistema por un monocultivo o que intensifica una alteración anterior. Pero además las empresas actúan con astucia. Casi siempre certifican solo un porcentaje de sus plantaciones y luego usan el sello para todo lo que producen. La certificación es el escudo que tiene el modelo para ocultar su negocio sucio. En la Argentina, las certificaciones muestran un grado de irregularidad y corrupción insospechadas. Esta forestación que estamos observando fue certificada recientemente. No hay corredores biológicos, no hay franjas protectoras de las lagunas interiores. La plantación es un paño completo que evita solo los lugares donde los pinos no pueden crecer. Como si esto no bastara, se encuentra dentro de la Reserva Natural Iberá, un área natural protegida. Con las certificaciones,
las empresas se quedan tranquilas y algunas organizaciones no gubernamentales obtienen jugosos beneficios económicos. Mientras tanto, los gobiernos cierran sus ojos y se dejan guiar por el lazarillo del mercado globalizado. Así declinan su responsabilidad de velar por una sociedad sana en un ambiente sano. Entonces, los gobiernos están hoy ausentes porque están mirando solamente las cifras de la macroeconomía, cuánto se exporta, cuánto crece el PBI, cuánto es, pero la realidad, el futuro que esto está matando, no lo quieren ver. Uno puede poner toda la evidencia arriba de la mesa, impacto sobre el suelo, agua, flora, fauna, gente, está todo ahí. Evidencia sobra. Y Estados, yo parte de base que no son tontos. Tienen una visión distinta. Una visión que apoya este modelo de desarrollo, que es un modelo que no tiene salida. Entonces, mientras se llenan la boca con la palabra sustentable, que a esta altura ha perdido totalmente el significado, siguen impulsando este modelo que es totalmente insustentable y que cualquiera lo puede ver. La industria forestal tiene la certeza de que puede hacernos creer todo lo que dice, como que los cultivos forestales son bosques buenos y que siempre es mejor plantar árboles donde no los hay. La evidencia muestra que en un monocultivo los árboles matan. Pensar que el principal problema del modelo forestal es la contaminación que produce una pastera es una ingenuidad que oculta el ciclo completo de su destrucción. Algunas personas piensan que las fábricas humeantes son feas, pero ven las forestaciones como algo lindo. Sin embargo, son solo partes de un proceso mayor. Todo aquel que encuentra belleza en millones de pinos alineados debe observar lo que queda luego de una tala rasa. Allí se expresa el modelo forestal en su cruel dimensión. El paisaje devastado y sin vida. Un cementerio de ramas y troncos. Es la finalidad del cultivo, la primera etapa de una línea de producción que genera ganancias a costa de la sociedad y el ambiente. Todo cultivo forestal es el paso previo a una tala rasa. Y esta es el paso previo a una industria contaminante. Y esta es el paso previo a toneladas diarias de papel y cartón echadas a la basura a miles de kilómetros. Sobre ecosistemas destruidos y sociedades quebradas crecen las cuentas bancarias de las empresas y el poder de algunos gobernantes. Mientras tanto, en los congresos forestales, la industria y sus organizaciones amigas sostienen cínicamente que el modelo forestal es sustentable.